Yo espero que después de este día me pase como lo que le pasa a la tele, que empecemos a tener algunas alegrías, ¿no? Que todos los de la tele ligan mucho, yo ligo menos que los gases nobles. Yo, de verdad, que antes de empezar con lo serio, la charla va a ir sobre mantenimiento, limpieza, mantenimiento básico de la guitarra eléctrica. Entonces yo quiero decir que yo soy luthier porque no soy guitarrista. Y nosotros somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Entonces yo soy luthier porque le dije a mi padre que quería aprender a tocar la guitarra. Entonces, papá, yo quiero una guitarra, Niño, si quieres una guitarra, empezaremos desde el principio. Cuando mi padre me dice a mí que empezamos desde el principio, yo empiezo a temblar. Porque yo una vez le dije, papá, ¿qué son las amebas? Y me dijo, empezamos desde el principio. Al principio no había nada. Se creó el sol y... O sea, que es pesadete, entonces yo le temí. ¿Quieres aprender? Sí. Pues vamos a la parroquia. Yo contentísimo. Vamos a la parroquia, en la parroquia dan clase de guitarra. Pues mi padre me va a apuntar a clase de guitarra, pero me apuntó de monaguillo. Papá, ¿qué tiene que ver esto con... ¿Qué tiene que ver esto con la guitarra? Dice, te he dicho que empezábamos desde el principio. Sí. ¿Y quieres empezar desde el principio? Sí. Como en fama, aquí vas a empezar a sufrir. Empezamos desde el principio porque la campana es el instrumento de cuerda más fácil de tocar. Pero vamos, desde el primer día yo supe que algún día sería un gran guitarrista. Lo sabía porque desde el primer día fue llegar y ya el cura quería que lo tocara. Somos, yo qué sé, fruto de lo que fuimos. 40 años después, yo sigo sin saber tocar la guitarra. Pero toco el badajo de puta madre. Y con esto vamos a empezar la charlita. Espero que os haya gustado esta tontería. Se nota que soy un poquito exhibicionista, ¿verdad? Es que tengo que cubrir mis necesidades artísticas. Y mis necesidades artísticas son fruto, y esto ya es serio, de la sensibilidad de cada uno. Uno pues lo hacen tocando y la cubren. Yo como toco mal, no quedo satisfecho nunca. Entonces sigo tocándome. Cambia, cambia, que te has dejado. Entonces yo, para quedar satisfecho, tengo que hacer cosas en las que, verdad, salgan bien. Y son cosas que tienen que influir un poco la sensibilidad. Entonces, en el tema del mantenimiento de la guitarra, el ajuste es fruto de la sensibilidad. No hay un ajuste que sea perfecto. No sirve una guitarra ajustada igual para un shredder, esto que toca 1000 notas por segundo, viru, viru, viru. Que es un tío que toca mesal pesado, este que se pone la, por aquí abajo la guitarra, bom, 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 bom. No, si yo la ajusto para uno, no la ajusto para otro. Tienen que ser distintos. ¿En qué se diferencia? En esa sensibilidad que tú tienes para que, dándole el toque apropiado, que en definitiva vas a apretar un tornillo o apretar otro o tirar aquí un poquito más, le sirva. Le sirva, cumpla su función perfectamente. Muchas veces esos ajustes es mejor que te lo haga otro porque tú te obsesionas con los fallos de tu guitarra. Entonces otro coge tu guitarra y dice, ya está bien, toma. Y como ya está bien y te lo han dicho, te lo crees que está bien. Si la haces tú, como tú eres el que la sufre, te llevarás tocándola 1000 veces, para arriba, para abajo, y no das con el punto. Entonces, que sepáis que es eso, que muchas veces no es que no sepáis ajustar las guitarras vosotros, porque ajustar una guitarra es relativamente fácil, sino es ese puntito de sensibilidad, ese puntito también de saber dar un pasito atrás y mirar lo que está pasando, más que el propio ajuste de la guitarra. Queda convencido con tu ajuste, es muy difícil si lo haces tú. Yo cuando os hablo de mi guitarra os cuento los defectos, soy un mal vendedor, cuento los defectos porque yo me he llevado horas y horas mirando esa madera.
Entonces conozco todos los defectos y los veo, porque es lo que yo tengo presente para evitarlo la próxima vez. Entonces, cuando ustedes ajustáis la guitarra, pase un poquito de esto. Mirad, limpieza. ¿Cómo se limpia una guitarra? No lo hagáis como mi madre. Mi madre era madre de 5 niños y le decía, ¿por qué no le daba la cara a los niños? Y dice, ¿para qué si los conozco por la voz? ¿No? Pues entonces, lo mismo, una guitarra no puede llegar a ese extremo. Lo mejor que le puede pasar a una guitarra es que no haya que limpiarla. Y eso forma parte del mantenimiento. Si tú tu guitarra le pasas un pañito cada vez que toca y procura no comer filetes con las manos antes de tocar, tu guitarra se mantendrá limpia. ¿Qué producto tenemos que utilizar una vez que lo limpiamos? ¿Cómo limpiaréis un mueble caro en vuestra casa? Pues de la misma manera, solo tenemos que evitar cualquier producto que lleve siliconas. O sea, casi todos los abrillantadores de muebles traen silicona. Entonces, ¿compramos uno específico para guitarra? El jabón de manos. Si la guitarra es con este acabado que no es a poro abierto, simplemente disolvéis una cucharadita de jabón de manos de este líquido en un litro de agua y un pañito muy escurrido y con eso limpiamos la guitarra. Después la secamos muy bien con un paño que no suelte pelusa. Es suficiente. Cualquier otra cosa, cualquier otra cera que tú le des a la guitarra, ¿te puede valer? Te puede valer en un momento dado cuando la vas a vender. Dices, mira qué bonita es mi guitarra. Ahora no le pongas un dedo encima porque mientras más limpia esté la guitarra, más se ensucia. Entonces nosotros tenemos que tener un término medio de guitarras que para nosotros son unas herramientas que tenemos que usar, tenemos que buscar ese término medio entre el mantenimiento y la obsesión. Entonces, simplemente sirve con que limpiéis vuestra guitarra, le quitéis huellas, grasita de los dedos y demás, justo antes de que se consolide en tu guitarra. Terminas de tocar antes de meterla en la funda, que no hay que apretar, no hay que frotar hasta sacarle brillo, simplemente quitarle esos restos de sudor y de grasa que le dejamos normalmente. ¿Vale? Eso al principio. No hace falta más, no se ensucie. Que tenéis que limpiarlo, agua con jamón. ¿De acuerdo? Es que parece. Después, mantenimiento ese del mueble. Los herrajes. ¿Los herrajes son partes móviles o son cromados? Hay líquidos que limpian el cromado, líquidos específicos. Cuando ustedes tengáis un puente oxidado, lo limpiáis con ese producto. Pero que a nadie se le ocurre dar ese producto cuando el puente está bien. Pasa lo mismo que con la limpieza. Tenemos que evitar que esté mal. Tenemos que mantenerlo. ¿Cómo lo mantenemos? Pues simplemente le damos este producto, que aunque parezca cachondeo, y como he empezado de broma, va a parecer cachondeo, esto es un laxante. Se compra en farmacias. Se llama Jodernal. Para ser un laxante es un mal nombre. Yo el día que invente un laxante, en vez de Jodernal, le pondré Cagalistrol. O le podríamos poner Giñatén. Pero no, este en concreto se llama Jodernal. ¿Qué es lo bueno? No es venenoso al tacto. Os podéis beber el bote entero, que aparte de cagaros por la pata abajo, porque hace su función, no es venenoso. Esto es el aceite de ricino moderno porque no sabe mal. Inzaboro. Yo no soy de la Real Academia, pero como si lo sediese. La cuestión es que esto es aceite de parafina al 5%. No podemos confundir parafina con silicona. Aceite de parafina sí, silicona no. La silicona líquida vale para otras cosas, pero no para esto. Con esto, un bañito de esto al cromado nuevo, te lo mantiene día a día. Eso y secarlo. Eso y secarlo. Cada vez que cambie las cuerdas, una gotita de esto. Y con un pañito, se por todas las partes cromadas, incluso las pastillas, por todos lados cromados, te lo mantiene. Te da un baño de anticorrosión. Es cojonudo, te sirve para cagarte por la pata abajo y además te mantiene la guitarra. El Giñatén, muy bueno.